Ya, ¿no? Tenemos aquí, hombre, hello, my friend, how are you doing? Yeah, hi. I'm doing good. Okay, so it will be a little bit tricky because I will try to speak in English a little bit for you, and I also I'm doing everything into Spanish, so you all have to be a little bit patient, but everything will be okay. Okay, so let's begin. Let me. Okay, Mamacita is back. Okay, one of the top guys here. Don't worry if you feel because the Mamacita is back is very a very tough one. He's 22, 29. So take it easy because Mamacita is back is a very tough player. Ok, pues mira, Mamacita ya está jugando aquí con Shelby. Y bueno, pues poco a poco vamos a ir jugando. Y vamos a poner aquí las personas que, por supuesto, vayan participando. Pero sobre todo, a ver cuántas gana Shelby, cuántas gana nuestros invitados, ¿no? Entonces, poco a poco, hemos empezado con una persona muy dura. Y bueno, pues con la calma voy a poner aquí mi libreta de apuntar. Y bueno, pues ahí tenemos a Shelby jugando desde la India. Esto es único y chulísimo. Así que muy contentos de tener a Shelby jugando esto. A ver. Y aquí lo tenemos. Esto es así. Bueno. Vale, pues te están entrando ahí. Oh, y ahora eso es criminal. Wow. What a very strong move. I told you that, it's a very tough one. Ok, mamacita ha ganado la primera, o sea que la cosa, pues para el chat va muy bien, ¿no? Y nuestra invitada, pues se va a quedar un poco de pasta de pipa, como sigamos así. Bueno, you can just accept the next challenge if you have it. Yeah, here you are. Thanmur, another one. So the toughest guys on the chat are the first guys that they want to play with you. So please don't be sad because it's a really nice thing that all the guys from the chat they want to play with you. Okay, so Mamacita is back. Is a winner, and I'm going to put the scores here. Okay, that hurts. Yeah, you can say whatever if you want. If you, it's more difficult to play and to talk. This play and chat is very difficult. So, Yeah, sure. I understand if you don't want to say anything because the game is very hot. Y nada. No sé el tiempo de Salvi. Vamos a arreglarlo. Estoy en ello porque la verdad es que es horrible. Tantas cosas para arriba y para abajo. Vale, esto es porque. Ok, pues dejadme un momentito. A ver. Copiar.
Ahora ya sí. Tenía el tablero equivocado. Tenía el tablero de los estudios y no el otro tablero. Ahora ya lo tenemos. ¿Qué te pudo? Bueno, Silisco, pues es lo que hay. Lo que pasa es que, madre mía, pobre, ella viene aquí a echar una partida y a pasarlo bien y juega primero Silisco, luego juega Zadmur. Igual dice que se tiene que ir, que tiene prisa, que no se acordaba de que tenía un compromiso y se va. Bueno, esperemos que no, esperemos que no. Y nada, cualquier cosa que queráis que le diga, no, no está viendo el chat porque prefiere tener solamente una conexión puesta. Y es que las condiciones de internet de la India, pues no son las mejores del mundo, ¿no? Entonces, tampoco está. Ella tiene un problema. O sea, la conexión no es como la que tenemos en Europa, ¿no? Así que. Exacto, como se vaya, es culpa de Silisco. Esto es así, ¿no? Bueno, voy a poner marcadores. Zadmur, que tampoco perdona. Madre mía, id retándola, ¿eh? Id retándola para que tenga retos y por lo menos que tenga ahí una buena historia de retos. Y si no, juego yo para que me gane a mí. A ver, vamos a. A ver cómo hacemos esto. Vale, vamos a poner aquí un poquito de texto. Que va a ser. Pues W Wins, así aceptar 0 y va a ser un poquito así. Ay, señor, menudo cero he puesto. Aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo de color negro. Así. Y a ver que no se tape esto. Que no se tape. Venimos aquí. Y lo ponemos por aquí. Vale. Bueno. Pues a ver, ahora en cuanto tenga esto escrito. Comentaremos más, ¿eh? Estoy poniendo los números, los marcadores. Vale. Aquí estamos. Aquí lo tenemos. Y bueno. Vale, ahora lo tenemos así bien puesto. Y está la cosa chunga. Difficult to handle. These people is very tough. I already told you that. Yeah. But yeah, we have let's see, three or four of like them. The other guys are not so tough. So Okay. I hope you can do something else than losing because Yeah. I also lose with them, so.
Yeah, nothing to. It's Wow. getting very tough for me actually. Okay. Oh. Yeah. Off. Yeah. Yeah, and knight b3 and bye bye. Also, yeah, it's 13 seconds left also. So you can't cheat on time or something. Okay. Sí, brutal, ¿eh? Además es que está jugando bien nuestro amigo. Y yo estoy muy contento, ¿eh? De que seáis así de buenos, la verdad. O sea, quiero decir. Me sabe mal por Shelby porque ella quiere, pues crear buena impresión. Pero es que, claro, en ajedrez siempre hay alguien que sabe más que tú, ¿no? Pero no te lo esperas, porque yo le vendí la película, ¿no? No, es un canal de principiantes, tranquila, no sé qué, y ahora un 2200, un 2158. Es que, de verdad, es gracioso. No. Pero mira, se aguanta, ¿eh? Ahí con el. Ojo, y ahí el mate, ahí el mate. Ahí el mate. ¡Ay, el mate! ¡Oh! ¿Draw? Okay. It's a draw, maybe. ¡Yeah! ¡Draw! ¡Way! Well, that's well played. GG. GG, you know that GG is a good game, right? Well, because I'm not saying anything strange. 'Cause okay. So, one lost, one draw, and then now you have to make a win. Okay, let's meet the next challenge if you want. Yeah, there are no challenges yet. How many challenges do you have? I don't have anyone now. Okay, no one is challenging you right now. Yeah, no one. No, yes, Chandler is sending you a challenge, I think. 3 plus 2. Esturla, ¿se lo has enviado? Can you check again, please? Can you double check? Because someone at the chat is telling me that. Okay, now I got one. Now I Okay. got one. Okay. Okay, here it is. Si no, lo que podemos poner es el link del reto de para retarla. Que alguien pegue el link del reto directo a Shalvi, si lo sabéis hacer. Si no, no pasa nada. Vale, entonces Zadmur. Ahí ha jugado. Y ya tenemos a Xander. Estoy apuntando porque me hace curiosidad a ver quiénes jugáis y quién no.
Y bueno, ya veis que la semana que viene estará para este mismo reto David Aiza, que es va a ser ese equivalente, bueno, es un maestro FIDE, o sea, esto será un poco diferente a la película. Y luego tendremos a Nodrim, a Néstor. Esos son los apalabrados de momento. Y bueno, a ver, veremos a ver qué tal. Ese te gusta, ¿no? A por ellos. Buscando jugadores simples, sí, pero bueno. Ir retando ya para que ya tenga retos. Y bueno, a ver qué está pasando ahora. Ha jugado torre C1, el blanco. El negro está jugando alfil B4. Y okay. A ver qué tal. Vale. Short castle. Rook B1. Threatening the queen. So let's see what happens here. Be careful with the queen. Mr. Alejandro. Okay. Queen A4. Okay. Oh, esas. Well played. Well played. Let's see if the knight is going out or not. Oh yes, it is going out. Okay. So it's a piece against 2 pawns. Piece against 2 pawns. Interesting. You are going to exchange everything, okay? Or not? Maybe knight b5 for knight d6 is coming. Okay, there is a pawn missing there. E6 pawn is missing right now. Oh. Yeah. Ñam, ñam. Venga, Alejandro, que los estabas haciendo muy bien. Te estás dejando cositas. La frutita. ¿Podría Shalvi presentarse a nosotras? Zadmur, no entiendo. Una partida, mande reto. Vale, sí, manda reto ahí a Shalvi. Ya tenéis ahí. Ya sabéis quién es. Es Shalvi. Tienes esto, lo tenéis aquí. De hecho, lo voy a poner en incluso aquí. Vale. Lo voy a poner aquí. Ahí lo tenéis. Para que lo sepáis. Uy, 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 uy.
Ojo con el mate. Con tomate. Ese mate. Qué bien, Salvi. Pues no le veo yo. Y bueno, pues jaque mate. Nice game, GG. Buen juego, Sturla. Venga, va, que lo dé. Muy bien, muy bien. Venga, pues seguid ahí el 3 más 2, acordaos, 3 más 2. Y exacto, como si fueras el módulo, ¿no? Intentando alargar el mate. Nice, the Arabic mate. This is a pattern, a very known pattern. The Arabic mate or something. Well, we call it like this here. Okay, another challenge. Let me put your point here or score. Okay, 1-1-1, huh? One win, one draw, and one lost. Yeah, I got more challenge. Okay. Michael, 3921. 3920. Sí, Michael, venga, vamos. Vamos. Tandur, ella fue campeona. No, ella fue campeona sub-15 en su momento. Y ahora pues no tiene más de 15 ahora. Y juega pues con. O sea, tiene un Elo Fide de 1500 y pico y juega pues, bastante bien para tener un Elo Fide de 1500, ¿no? O sea que. Pero por supuesto, ya os lo dije, que no. O sea, que no es una. Que no es un maestro internacional, que no es. Es una persona para jugar, se supone, con un en un canal de gente que estamos todos por debajo de 2000. Y le hemos pegado ahí dos palitos al principio, Zadmur, que tú lo has perdonado. Has perdonado un poquito. Te has hecho ahí. Te has vuelto tierno, yo creo. Ahí ha habido ternura, creo. Pero no hay que tener ternura, ¿eh? O sea, eso es lo que hay. El ajedrez es el ajedrez. Aquí. Imaginaos que es un chico con bigote. Así que. ¿Por qué con bigote? Pues porque los chicos con bigote son más feos. No sé. Pero bueno, ella tuvo, pues eso, un sub 15, pues bien. Pero bueno, que ha ido pues jugando y tal. Pero es que no tienen la capacidad para jugar muchos campeonatos con FIDE y demás. Entonces, bueno, pues. Tiene un juego, pues el que estáis viendo, no es más, ¿no? Es un juego, pues muy, muy típico de alguien que juega a su nivel, ¿no? O sea que. Pero bueno, muy interesante, no sé, chicos. Jugar con alguien de la India en directo, yo no sé, pero para mí es un placer, la verdad. Es un placer que podamos tener aquí a Shalvi, que nos venga aquí a visitar y que podamos jugar con ella, ¿no? Yo lo creo. Bueno, muchos problemas. Michael está aprendiendo muchos problemas porque el alfil de C8 no puede salir. Y ahora mucha presión ahí. Tiene que cambiar ella. No puede hacer B6 porque le cae el peón. Tiene que jugar torre A6, supongo, primero. Y B5, ¿no? Lo único que se me ocurre, ¿eh? Torre A6, B5 es lo único que se me ocurre. Pero después de torre A6, el blanco puede jugar torre C3 y siguen los problemas, ¿no? Ah, bueno. Eso es más complicado todavía, porque ahora tiene clavado el peón de B7. Ahora está un poco más complicado. Ay, señor. Entonces ahora, bueno, pues igual. Ah, mira, torre B8 por ahí. De acuerdo. Mira, también otro plan interesante. Para intentar deshacerse el nudo marinero que le ha hecho Michael, que está jugando muy bien. Y bueno, puede ser ahora incluso un poquito más agresivo con un B5, ¿no? Así, plus B5 e intentar un poco
Pues ayudarse, ¿no? Con B5. Ahí estamos. Ahí estamos. B5. Yeah. Ok. B4, maybe. Maybe B4 or not. Or yeah, B4. I like it. B4 is a great move. And then you can decide if you want to block everything or just okay. B takes a3, B takes a3, but there is no check. But you can play rook b3. B takes, rook b3. Maybe it's a good idea. Yeah, rook b3 is nice. And he has to go to a2. Maybe. And then bishop a6. Bishop a6 or maybe. Yeah. Oh. Be careful because if you take, he can play rook b1 to rook b8. So it's a little bit dangerous. So maybe you can go with the king now, king f8 or something, or yes, h7. Okay. Oh, nice. Okay, free pawn. Be careful with this bishop. Oops, this bishop is not. Oh, he didn't see the. Be careful with rook d7. Be careful with rook d7 because the bishop in e7 is not having a square. Yeah, rook b3, or maybe this one. Yes, check and take the rook. Yeah, and everything is better right now. And you have to be quick right now. Be fast. 12 seconds. Oops. Oh. Oh. Oh, pawn takes. Take the pawn. King F5, right, quickly. Quickly check. Okay, check. Di-di-di-di-di-di. Nice. Oh. What a pity. Muy bien jugado, Michael. Muy bien jugado, sí, señor. Muy bien jugado. Oh, it was a very nice game. GG for both of them.
Muy Yeah, buena, thank you. Michael. Muy buena. Ok. Bueno. Are you having fun, Shelby? Yeah, I'm having fun. Okay. Okay, E45, knight F3. Rey por F4. Sí. Bueno, Italian opening. Okay, you can go for. Ah, okay. D3, gioco pianissimo. Everything is theoretical here. Oof. A lot of theory here. A lot of theory. Oh, Champion de Mala. He's a monster. He's a monster. He's a monster and also a good player. Okay. Bishop B5, right? Oof, Rook G8. And be careful with H5, H4, H3. Wow. Everything is coming here. Oof, you need to play G3 maybe. G3 is a bad one because Queen H4 is knight or not? Queen H4. Oops. No, Then no, it can be possible because there is the knight, yes, but be careful. Just be careful. Queen H4 is not possible right now, but. Oh, knight G3. Knight G3 is not a good one. Okay. Whoa. Poof. That's a nightmare. It's a very big nightmare. Vaya tarde. En este canal, yo no lo entiendo. No, no vuelve más, ¿eh? Yo ya os lo digo. O sea, Shelby, le conté una película. Le conté una película y no se está cumpliendo para nada, ¿no? Le estoy diciendo que hay nivel medio, por debajo de 2000 y tal. Y ha jugado con Mamacita Is Back, con Zadmur, con Xander, con Michael y con Champion de Mala. El único Xander que es el que puede ser así equiparable a su nivel. Que si encima, porque Alejandro ha jugado un poco flojo, pero también podría darle más caña. Sí, Zadmur. Tú te has ablandado un poco. Ya, todos lo hemos visto todos, Zadmur. Te has ablandado. Te ha podido ahí el. Y esto, pues. Pof. Very difficult to handle. Yeah. Oh, what a pain. Oh, it hurts. It hurts a lot. Oh, wow. Oh, long castle. And there is another rook coming. Rook G5, every single
move I see is good for black and bad for white. It's a pity, but it's a off. Knight takes, pawn takes, and then the rook is coming. Rook d2, and pff, rook d2 is crazy. Rook d2 is crazy, I think. And now you're exposed to the queen's change if he wants to. Yeah, he wants to. And oh, rook d1 first. No, I don't like this one. Rook d1 and then, but anyway, it's a lot of advantage here. You can do anything. You can surrender if you want. Yeah, okay. GG, champion de Mala, muy bien, pues un puntito. Y ponemos aquí a otra. Madre mía. Que sí, que me dejes en paz. Venga, Xander, demuestra. Con rabia. Alejandro ha dicho, todo el mundo la gana yo, ¿no? No puede ser. Tengo que ganarla yo también. Madre mía. Sí, Paco Potrón. O sea, Potrón. Siempre te llamo Potrón, ¿eh? De empotrar. Eres un empotrador o algo. Paco. Paco el empotrador. El otro día me lo encontré y eres un potro. Bueno, jugad. Buena partida, sí, champion. Tremenda partida. Bueno. ¡Oh! ¿Y la piececilla? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí con la piececilla de B5? Ese alfil de B5 que está solito. ¿Hay algún truco? Ella también lo está pensando. ¿Habrá algún truco? ¡No! ¡Se lo come! Porque claro, está el caballo por F7. Ah, vale. Vale. Entendido. Querías hacer caballo por F7. Sí. Visto. Bueno, H3, muy bien. Sí, ¿verdad? Son dos piezas por torre, no estaría nada más. ¡Uy, Ron! Si falta Ron para la fiesta, para acabarla de machacar. ¡No vuelve más! No, pero oye, que esto es una broma, ¿eh? Que por supuesto jugad y ganadla, ¿eh? Que no, esto es totalmente una broma. Que ya pues es muy maja, ya la veis. Yo he estado hablando con ella, largo y tendido, y es una chica encantadora. Y nada, pues quiere pues participar y tal, y tener lo que no tiene en su pueblo, ¿no? Ya vive. Es que la India no sé si os tenéis una idea, ¿no? Pero es hiper grande y además está lleno de gente pues campesina, ¿no? Y con pocos recursos y demás. La India no es un país que tenga los recursos que tiene Europa, ¿no? Entonces, para ella también es una ilusión hacer lo que está haciendo ahora mismo, ¿no? Poder jugar con europeos, ¿no? La verdad es que la cosa ha ido bien, ¿no? Porque para ella es una ilusión, para nosotros también. Entonces, todas estas partidas las va seguro a mirar con cariño y va a aprender. Y si viene otro día, estará más que empollada de estas partidas, ¿no? Así que, por favor, jugad y bueno, pues a por ello, ¿no? Y está ahí Xander que dice, yo no puedo ser el único que pierda. Así que tengo que ganarla como sea. No puede ser, ¿no? Pero ahí está la cosa, ¿no? Que, ojo. Entonces, pues bueno. Es del 97, como veis ahí. O sea, tiene 25 años ahora.
No, exacto, si viene otro día, exacto, ¿no? Que igual dice, mejor no vengo, ¿no? Pero bueno, en la India están unos de los mejores jugadores. De hecho, ahora en el circuito hay varios que son de la India. Y por supuesto tenemos a Anand, ¿no? A Anand, que es todo un referente, ¿no? Campeón del mundo. La India tiene un campeón del mundo, España no. La India está a la altura de Rusia en ese sentido. Tiene campeones del mundo. España no. Así que vaya tarde le hemos organizado, ¿no? Bueno, tarde que para ella os tengo que decir que son 4 horas y media más. O sea que ahora son ¿qué hora es? 5:30. Pues pronto serán las 11 para ella, las 11 de la noche. Son 4 horas y media más. Sí, Birit está partiéndolo. Lo que pasa es que como no suena, dices Birit, pues no. Pero no, no, lo está partiendo. Bueno, torre por C2. Está jugando bien. Pero a ver, ¿no? El blanco tiene ventaja, ¿eh? Tiene una buena ventaja, a ver si no la pierde. Hay un truquito ahí con alfil C5 que no sé yo. A ver. Pierde el peón. Ah. Vale, lo sube para no perderlo. ¿Y ahí se deja el caballo o no se deja el caballo? No me jorobes, que también hay un truco. ¡Oh! This knight, knight c6, was undefended. Ok, anyway. Well, you have now. Alejandro, ten cuidado con el tiempo, ¿eh? ¿Qué está pasando? Cambia todo. Ojo ahí. Attention. Ese alfil, a ver si ahora vamos a liar. Bueno. Alejandro el tiempo. Claro, tantas veces te dejas el caballo que en alguna lo verá. Alejandro. Madre mía. Y ahora. ¿Qué pasa? Pero bueno, has entrado en barrena. Has entrado en barrena. Bueno, pues GG. GG, bueno, pues tienes ahí una beta. Bueno, pues son dos. Ahí estamos. Nice game. Duachess run, one of the strongest. One of the strongest of the channel. So be careful, very careful. Try to play for draw or something. I will try to disconnect his internet Sure. or something. I don't know. Ron, ¿tú hablas inglés? Háblanos por el canal, hombre. Cuéntanos, ¿hablas inglés o no hablas inglés? ¿Qué tal estás? No seas maleducado, cuéntame cosas. I don't not.
I don't not speak English. I don't not. Vale, ok. Bueno, hombre, ¿qué tal tu día, Ron? ¿Todo bien, Ron, por ahí? ¿Hace frío? ¿Está lloviendo o qué? Bueno, vale, va, va. Tienes razón, tienes razón. Madre mía. Mira, y Michael me está, a mí ahora me hace beber agua. No, no, hombre, no. No, 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 ni hablar, Ron, que es toda una broma. Gánala, gánala, gánala. En serio, no, lo digo en serio, quiero decir. Estoy haciéndolo divertido, nada más, absolutamente divertido. Es amistosa y además hay que jugar a ganar, O sea, quiero decir, me molestaría mucho que alguien usara el módulo o se dejara ganar. Las dos cosas me molestan. Vale, vamos ahí. Luchando, me voy a beber, voy a beber. Esta es por Michael. Y por Ron. Ahí está, sí, señor. Por hacerlo divertido, hombre. Hay que ponerle salsa, salsita. Está ahí muy concentrada aquí. Shelby, you are very focused on the game. Que sea boloñesa, ahí está. Exacto. Lo que pasa es que no te lee, Flickr, porque no tiene puesto el Twitch. Pero bueno. One of the guys from the chat is telling you that you have to be careful with Ron, which is the player you are playing against, because he disguises his blunders as positional tactical sacrifices. No, but anyway, we are all cool here. Everything is cool. No, a great player, Ron. The one who are playing you now is a very nice guy and a very good player. Wow. Okay. Un dab, ¿quieres que haga un dab? Así sin música. Bueno, pues ya está. ¡Flicker! ¡Para ti, Flicker! ¡Ahí estamos! Venga, hay que gastarse los Dama Points en algo, si no. ¿En qué? Aquí estamos. Y bueno, pues aquí tenemos a Shelby. Ya sonríe más. Bueno. A ver si. Ya se ha quitado. Yo creo que tenía el palo de escoba metido en. O sea, que tenía. Estaba rígida, quiero decir, al principio. Y ahora ya está un poquito más. En fin. Es que no quiero ahí tarjetas amarillas, entonces tengo que tener cuidado. No puede ser. Ay, señor. Bueno, pues ¿qué tenemos? Tenemos a Ron que está atacando con la peonada. Y bueno, pues con bastantes tiempos. Si no hay contrajuego del blanco, será complicado. ¿Qué es lo que se está pasando ahora? Habla con gestos. Madre mía. Ok, 30 segundos. Vamos para allá.
¡Listo! ¡Madre mía! Está cerrada la posición, ¿eh? Que estaba atacando en un ala muy rápido, en el otro ala más lento. Y que luego ha venido con el rey. La vamos a asustar, ¿no? Entre todos. Entre las tonterías que hace uno, el otro. O sea, las tonterías que hago yo. Aquí solo el único que hace tonterías soy yo. Y bueno, pues buena posición para hacer tablas. Tiene que volver. ¡No cambies! Eso ya ha cambiado todo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oye, pues igual. Igual, la cosa se complica, ¿eh? Uy, uy, uy. Claro, uno tampoco puede pasar. Uf. Hay agujero, ¿eh? Pues Ron está perdido aquí, ¿eh? Tendrá que... No lo sé, ¿eh? Tiene... No sé, rey G5, rey F5, rey E6. ¿Cómo...? Ay, sí. Ay, ay, ay. No, métete ahí. Bueno, claro, vas por el otro. Comes de D. Exacto. Y ahora comes el de A. No, alfil de 4. Bueno. Ahí sí come. Oh. Y bueno, 5 segundos. Si le relojea, pedir tablas. No, está ya. ¿Qué? Jolín, qué bien ha jugado. Venga, madre mía. Y bueno, pues... Ay, ay, ay. Bueno, ya se lo combina. Vale, ha conseguido ya... Bueno. Bueno, madre mía, qué sudores. Los sudores de la muerte. Los sudores de la muerte. Madre mía, qué final. Yo creo que Ron ha intentado forzar. Y es lo que pasa, ¿no? Los finales en los que se fuerza es lo que hay. GG, Shelby, GG. Ya, Ok. Ron, tendrás que desquitarte en la siguiente o en otra, ¿eh? Venga, New Challenge.
Le tienes que desquitar, ¿eh? Y romperle los dientes o algo. Ahora me hace sentirme culpable, Ron. Por haberte molestado. Lo siento mucho, Ron. Es culpa mía. Ay, ay, ay. Ay, señor. Bueno. Venga, pues venga, jugad. Venga, Flicker, tú también. F. Malone, jugad todos. En serio, que ella es. De verdad que es para ella un privilegio jugar aquí. O sea que. De verdad. O sea que. En serio que. Venga, ¿quién la reta? ¿Do you have challenges? ¿O are you waiting for a challenge? I just got one, Ok. but 3 plus 0. No, 3 plus 0, no. 3, 3 plus 2. Tiene que ser 3 más 2, chicos. 3 más 2. Don't accept this one. 3 plus 2, 3 más 2. Venga, chavales, que podéis. Flicker, juega con ella, hombre, que es. Que está bien tener ahí en el currículum jugar en el canal con una persona de la India, que está muy bien, hombre. Buena deportividad, sí, señor. Ron. Pero ha sido culpa mía, que lo sepáis todos. Le he hecho ahí un yuyu. ¿Quién es Tar? ¿Quién eres Tar? Ah, de Zaragoza. De Zaragoza. Sí. Estuve muy entretenida. Vamos a estar hasta las 7:30 jugando. O sea que quedan 50 minutos. Y luego de 7:30 a 8:30 el torneo. Ah, vale, perfecto. Vale. Venga. Ahí estamos. Rugby 8. Wow, Queen G2. King G2. Uf. King G2. King G2. Oh. I don't understand this one. Madre mía. Ron, muchas gracias, compañero. Compañero, madre mía, esto es para hacerme sentir peor todavía, ¿no? O sea, encima de que te he molestado en la partida, has perdido por mi culpa, ahora te suscribes y me dejas en la lona ya, me dejas a totalmente hecho polvo. Muchas gracias, Ron, compañero. Un saludo, Ron, que te vaya muy bien las clases y espero a ver si te llegas antes de que se vaya. Me hiciste jaque mate, me has hecho ahí el mate de. El mate del tornillo o algo, no sé. Madre mía. Bueno, nos lo estamos pasando bien, chicos. ¡Sí! Pues eso es lo que importa. Aquí con Shelby. Venga. Come on.
Vale. Qué cuidadosa es, ¿eh? Está muy bien. Es un estilo cuidadoso. Le falta fuerza bruta todavía de cálculo y de reflejos, pero es cuidadosa con lo que hace, está muy bien. Intentando pasar la dama, está muy bien. A la vez que liberar la torre, no sabemos. Y ay, ese jaque N2 también poderoso. Come. Ah, jaque por ahí le gusta más en G6. A ver dónde se coloca. Hay que jugar B6 y liberar esa torre de B8, que está ahí muy tonta pensando. Además que el peón de A7 siempre está tocado. Es que alfil por A7 es una amenaza continua, azar. Pero bueno, ahora está la cosa chunga para hacer eso, pero ahí hay cositas. Tenemos cositas. Y ojo, porque ahora dama E2 es bastante fuerte. Vale, con eso tal vez lo evita. Que jugar B6 o algo así, porque es que si no. Uf, qué pericoloso. Torre C8. Ahora torre C8 y no puede tomar en B7. Torre C8 era buena ahí, ¿eh? Nada. Torre C8 sigue siendo buena ahora. ¿Me habrá entendido? No lo sé. Ahora sí, jaque y entras. Dama G6 y torre C2. Dama G6, torre C2 era. Me gustaba. Claro, es que torre C2, ¿para cuándo? Bueno, rey H8 tal vez ahora. No sé, ya H6. ¿Seriously, George? Ahora sí, torre G6, rama G6. Oh. Están de tiempo ya colapsados. O sea que ahora ya es un tema de tiempo. Es un tema de tiempo ahora ya. Es un tema de tiempo. Y le come la dama. Y bueno,
Sin dama. Complicado. Muy bien, Shelby. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Good game. GG. GG, Yeah, thanks. Salvi, GG. Venga, pues. ¿Quién la reta? Que ahora ya está ganando, ¿eh? Ahora con la tontería de jiji, jajajuju. Está ganando al chat. Shelby está ganando al chat. Yo no digo nada, pero necesitamos ahí pesos pesados. Venga, ¿quién la reta? 3 más 2. Pongamos las cosas en su sitio. Que ya está bien. Con esa cara de que no, nunca ha roto un plato. No, se está ganando el chat, chicos. No puede ser. ¿Quién pone las cosas en su sitio? Venga, Flicker. Ánimo, muchachos. Ahí me faltaba un Larry, ¿eh? Aquí, me hubiera gustado ver a Larry jugar. No sé por qué no está por aquí. Larry. Venga, F. Malone, que estabas por ahí. Ahí está, Zadmur. Pon las cosas en su sitio. Madre mía. Vamos. Ahí está Zadmur. Ojo porque Zadmur se quedó antes a las puertas. This is your second game with against Zadmur. You did a draw before. You remember. Okay. And he will try to punish you because of that. Ya. Bueno. Vamos, muchachos. Ahí estamos, alfil B4, alfil D2. Y a ver qué sucede. Shelby está muy concentrada. Me gustaba más alfil C4 jaque sin haber puesto la torre, porque tenía algún chance de ganar la calidad, ¿no? Parecía. O sea, dama C4 quería decir. Pero ahora no sé. Y ahora esa también es delicada, ¿no? Porque le va a romper el enroque, ¿no? Caballo H3, alfil por H3. O, momento charla, no va a haber. No va a haber, Alex, no va a haber porque no lo hemos planteado así. O sea que no es modo entrevista, es ella quiere jugar y nada. Pero le puedo preguntar cosas si quieres, ¿eh? Si quieres que le pregunte cuál es su película de Bollywood preferida o algo, pues me lo dices. ha venido a jugar ella. Y es momento jugar. Pero sí, también hubiera estado bien poderla entrevistar, ¿no? Pero es complicado.
Bueno, Rey H1 puede ser o no vale la pena, no lo sé. Alfil G4, no sé. Y sí, Rey H1 parecía. Tocando la dama ahí. Be careful the queen. Vale. Dama B5. Buena, tocando el caballo con dos. Cuidado, Zadmur, el caballo. Que si se mete en F3, no está mal, ¿eh? Dama, caballo F3, no sé yo. F3, alfil por, peón por. Y luego tienes ahí una espada de Damocles, ¿no? Claro, caballo F3 me gusta. Y ahora, ¿quién se atreve a comer ese caballo, no? Y meter ahí la cosa, ¿no? ¡Oh! Buena jugada. Hay que cambiar, tal vez, ¿eh? Hay que hacer torre por torre. Tal vez, primero. Si alfil por dama, torre por torre, jaque, alfil por. Ah, oh, no sé, no, ya sé yo, ¿eh? A ver, a ver. C5. Alfil por. ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena! Sí, señor. Hay que hacer alfil por caballo, obligado. Qué buen recurso, Zadmur, ¿eh? Lástima que no haya servido, pero. Bueno, muy bien, ¿eh? Se está despertando, ¿eh? Aquí, Shelby. Se está despertando. Se está despertando. Uy, 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 uy. Eso es torre de más limpia, ¿eh? Eso es torre de más limpia. Puf. Puf. Y ahora un dama G6 horriblemente duro, ¿eh? Seguido de. Es que esta es durísima. Y torre F7 y abandonar. Qué lástima. Bueno, pues. Jolines. Uf. Ahí. Ah, para jugar torre H4. Interesante. Tiene jaque ahí. Tienes que cubrir. Y bueno, esto lo va a decidir el tiempo, ¿eh? Lo va a decidir el tiempo. ¡Ay, ay, ay! ¡El tiempo! ¡Oh, el tiempo! ¡El tiempo! ¡Time! Bueno, pues ha estado bien, ¿eh? Tenías a Zadmur. You were winning, but the time is an issue here. But winning with an extra rook against Zadmur. Una torre de ventaja contra Zadmur, que de verdad que es difícil, ¿eh? Esto es difícil. Bueno, pues un lost para ahí 4, pues con eso vuelve otra vez la cosa a su cauce. Pues
Muy buenas, Pablo. Si quieres, estás a tiempo todavía de retar a Shalvi. Tienes que buscar Shalvi1997 en Lichess. Y Mac también, por supuesto, Mac. A 3 más 2, ¿eh? 3 más 2. Los que reten, ella coge los retos. Yo no digo nada, ¿eh? Es ella la que está cogiendo los retos. Así que, mente peligro, kamikaze. Tenéis que buscarla. Shalvi1997, como lo veis ahí en pantalla. Tanto en el tablero debajo como debajo de su foto. Y 3 más 2. Y bueno, Ángel Colina, gracias por seguirnos, compañero. Y si quieres, también puedes retar a Shalvi, una jugadora de la India que fue en su momento campeona de sub-15. Lo que no tengo nunca ni tendré claro es si fue campeona sub-15 de toda India o de su región. Esto tengo que decirlo porque no, yo no lo he aclarado. Entonces, yo digo solamente que es campeona sub-15, pero no sé muy bien si es de su región, porque es que la India es muy grande, ¿no? Entonces, igual fue de su región, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero bueno. 3 más 2, sí, 3 más 2. Y bueno, Zadmur, salvado por la campana, menos mal. ¿Qué está pasando? No juega mal, ¿verdad que no, Zadmur? Para nada. ¿Tú crees que es 1500? ¿Cómo lo veis? Bueno, mente peligro, ahí estamos, una italiana. Con D6, tranquilos. Vale, C3, D4. Bueno, no sé qué vas a hacer tú, mente peligro. Igual me estoy yo. Puedes jugar D3 o D4, según la fiereza y la agresividad que quieras. Mente peligro está en las dos jugadas. Yo conozco al menos D3 y D4. No sé si existe alguna más. D3 es muy usada por los grandes maestros, con lo cual, pues muy bien. Con esa maniobra, además de alfil B3. Y bueno, pues a ver qué tal. Sí, ¿no? Pero ¿tú crees que es 1500 o no? A ver, cuéntame. ¿Suelo hace justicia o no hace justicia? Bueno, alfil C2. Torre C8, H3. Está bien, ¿eh? De teoría no está mal la partida por parte de ambos jugadores, Mente Peligro y Shalvi. Yo aquí ya me pierdo un poco más. Ajá. Caballo H4. Ahora no hay un caballo por peón. No, no hay nada, ¿no? Aquí. Lo está calculando porque también es curioso, ¿no? De caballo por E4 no da nada, ¿no? Caballo por G. Se está la cosa complicando. Y C4 ahí, sí señor. Madre mía. Buena jugada C4, ¿eh? Me ha gustado. Ahí revolviendo el centro, evitando. A ver. Están jugando agresivos. Alfil por, bueno, esa. Lo mismo caballo C4, no, pero caballo C4 no va a ninguna parte. Habría que reciclar ese caballo a C6. Ya, C4, el problema es que después de B3, ¿qué hacemos, no? Lo metemos en B6, claro. Bueno, si te deja tenerlo ahí. Bueno, igual ahora D5 sirve. No sé. Dama B6.
¿Y el alfil de 7? ¿Y el alfil de 7? ¿Qué pasa? ¡Oh! What happens with Bishop E7? He's missing. There is no. No one is defending Bishop E7. Are you lucky? You are very lucky, right? Oy. Ay, 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 ay. Okay. Uf. Ay, chay, chay. Rookie 8. Uf. Queen G4 is not possible right now, but Bishop H6. Wow. Pawn takes. Knight takes. Oh. Take, take. Okay. Hola, Larry, ¿cómo estás? Te estaba echando de menos, Larry. Tienes que retar a Shelby. Estamos aquí todos esperando tu reto. Let's your sweet Larry. A ver. Está tensa la partida. Wow. Be careful with the time. Only 34 seconds for you, Shelby. Remember. Okay. Oh. Draw. 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 Okay. You can claim draw right now. Yeah, triple repetición. Tablitas. Bishop E7 was missing there. Did you notice that if he takes knight Yeah, takes knight takes bishop bishop E7, yeah. and then it's check and then the next one is It's double to take the attack. rook. So you were lost there. Okay, let's go, mente peligro, muy bien. Pues tablitas para ti, vamos a apuntarlas. Ahí estamos. Esas tablitas, mente peligro. So, who is challenging right now? Ahí podía There's ganar. no challenge, not yet. Not yet, okay. Larry, chicos, Shelby 1997 está esperando retarla a 3 más 2. Directamente. Hay que retarla a 3 más 2. No, no, no sirve. Vale, Kamikaze, ahí estamos, Pablo. Bueno, una Karokan. Oh. I like the knight f3 right now, here. Instead of d4, knight f3 is one of the my main moves. I love it. Okay. Kamikaze. Ahí estamos. Guepardo MX73, muchas gracias. Compañero, gracias. Vamos a entrar en la recta final en la que
No, quedan ya pocas partidas. Quedarán más o menos 3 o 4 partidas más. Así que solo se aceptarán 3 o 4 retos más. Así que quien quiera jugar, que ya la vaya retando ya. 3 más 2. Para que tenga el reto. Porque quedarán 3 o 4 partidas a lo sumo. Sí, es sin puntos, sí. Amistosa. 3 más 2. Y aquí la tenemos. Shalvi, de la India. Un placer. Pobre aprendiz. Ahí podía ganar. A ver. Se avecinan ahí, se avecina tormenta. Bueno, un peoncillo. Un peoncillo por ahí. ¿Cómo es esto? Interesantes las posibilidades que tiene el blanco ahora de ataque. Y a ver cómo lo hace el negro para defenderse. De momento tiene tablas. Tiene tablas el blanco si quiere. No entiendo. Ah, sí, sí que entiendo. No puede comer por mate. Muy bonita, pero... Curiosa. Claro, alfil por alfil igual tiene dama por F5. Alfil por F8, dama por F5. Oh, pero así no. Así no. Dama por F5. Y bueno, pues empieza una partida diferente. Guepardo MX, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos a México. Claro que sí, MX. Ya tenía yo una pista de que MX era... Era por ahí en México. Bueno, las negras abandonan. GG, Shelby. Venga aquí. ¿Quién? ¿Qué más retos tienes por ahí, Shelby? ¿Qué más retos? Well, you are having fun, right? You are having fun. Oh, yeah, I'm having a lot of fun. Okay, that's great. So, let's begin another one. E4, Larry, venga, Larry, vamos, Larry. Demuestra esa casta. Ahí estamos. Bueno, ojo, el señor Larry es mucho Larry, ¿eh? Bueno,
Y bueno, pues no hay enroque, no pasa nada. Le clava ahí para intentar cambiar la estructura. Y ahora pues enroque largo tal vez. Caballo F6. Alfil D6 también. Ahora hay que cambiar ahora alfil por caballo obligado. Exacto. Y alfil D6. Y esto pues, ojo con el peón, hay que hacer un H3 ahí. Oh, también rey G1, caballo F6 ahora. No sé si caballo F6 o caballo E7, fíjate, había que pensar un poco más ahí. Igual caballo E7 para G6, F5, F4 estaba mejor, pero bueno, igual no. Eso es el caballo de 5 inmediato, ¿no? Un caballo de 5 inmediato casi. Claro. No soy de poner excusas, pero es que todavía tengo al bicho en la sangre. No, no. Por supuesto, Cami. Es que... Pero bueno, espero que estés mejor, ¿no? Espero que estés mejor. Así que... Larry Chapels. Bueno. Infanteño, no has jugado contra Xavi. Y nos está ganando al chat. A ver si Larry lo remedia y pone ahí un palito. Pero, ¿creéis que Xavi se merece salir ganando de esto? No puede ser. Tenemos que ganarla. Uy, y ahora peón, alfil por peón, exacto. Pues mira, ve bien las combinaciones, ¿eh? Eran simples, eran simples. No, no, no quería faltar a nadie, ¿eh? Que me cueste a mí no significa que no que le cueste a los demás. A mí me cuesta. Y digo, mira, la ha visto, porque a mí me hubiera costado. No, y es que es largo, Pablo, es largo. O sea, ¿qué llevas? 2 días. El ciclo es de 10 días. A mí me duró 11. Pero hablan de 10 días, ¿eh? Un ciclo de 10. O sea, que no te esperes nada, nada diferente, ¿no? Bueno, rey de 7 creo que es la buena. Creo, vamos, yo... Me da la sensación... sí, rey de 7, ¿veis? Y aguantar el tipo, ¿no? Y tal vez el blanco igual, tiene que mover el rey. ¿A G2 o a F1? Y bueno, un plan sería también... Pues mira, iba a decir algo parecido, pero así... Así lo veis vosotros. Esa me ha gustado mucho, Larry. Mucho. Mucho. Ay, y esa es muy buena también, F4. Jolín, qué buenas jugadas, ¿eh? F4 para que no lo pueda hacer el blanco. G5. Rey F3. Bueno, habrá que tomar de peón, supongo. De torre. Y a ver por dónde van los tiros, ¿no? Pues así no sé si... La cosa... Está difícil. Está, la configuración de peones del blanco sí es perdedora, pero bueno, estamos en una rápida, es que es lo que te digo.
Y ahora no hay que avanzar el peón, me imagino. Hay que jugar rey e4. Esa es creo que la correcta sería rey e4. Porque si avanzamos el peón. Jolín, muy bien. El asunto es pasar con el rey, ¿no? Entonces, ahora hay que avanzar con los otros peones. Y lo mejor es b5 ahora. B5 es la mejor para evitar que nos bloqueen. Ah, B6. Bueno, B5 sería más interesante. Uf, y aquí ya ha pasado el rey. Y ahora simplemente, claro, si te vas, ya está. Y todo lo demás se acabó. Ay, qué buena técnica, sí, señor. Pues nada, exquisito. Bueno, quedarán un par de retos. Claro. Y bueno. A ver si se encuentra el abogado por ahí. Está buscando ahí cómo ahogarse. Y nada, lo sencillo. A lo sencillo. Y bueno, mate. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No le has querido el mate? Queen before was mate. It's mate, queen before. You had it before, this. Ok, bueno. Muy bien, GG, Larry. Sencillo. Venga, ¿quién la reta? Rápido, que nos. Si vamos rápidos, todavía podemos. Pero chicos, ya son seis. Seis eran seis. A ver quién la reta. Vamos. Infanteño, vamos. Que no se diga. Pobre aprendiz, Guepardo. Ahí, tenéis que retarla. Shelby, 1997, a 3 más 2. ¡Vamos! Si jugamos rápido, tenemos para 2. Si no, pues solo una. Larry is thanking you the game. So, you cannot read, but. Okay, there is okay. We have 10 minutes left, so we will have this is our maybe two games and we will finish it. Okay, this and another one, Sure. and we can finish. Okay, venga, F Malone. Chicos, quedará solo una partida. Después de esta, quedará solo una partida. O sea que quien quiera realmente jugar con ella, ya la puede ir retando. Porque quedará solo una partida después de esta. Así que. No estás conectado a Chess.com, pero es en Lichess, como te ha dicho Flickr.
Pero vamos, que si no quieres no pasa nada, ¿eh? ¿Y Flicker no? ¿No quieres jugar contra ella? ¿No te parece interesante? Es un tipo de juego que no vais a ver, ¿eh? Es difícil de ver. Es un tipo de juego algo sutilmente diferente. Ya sé que no os lo parece, pero es un juego más, menos violento. Sí, con el dolor de garganta que tienes, Kamikaze. No, no me creo lo de los entrecots. Caballo A3, F Malone. Bueno. En el vaso es un batido de proteínas, pero en mi mente es un entrecot. Bueno. Venga, ¿quién la va a retar en la última partida? Infanteño, Flicker, Pepe Loco. No os atrevéis, ¿qué es lo que pasa? No queréis. Qué cosas, ¿eh? Oh, qué bonito, Larry. Ha sido un placer siendo una partida amistosa de verdad y no como las de los torneos diarios, que en vez de... Sí, últimamente hay tensiones acumuladas, ¿eh? Hay tensiones últimamente, pero bueno, no pasa nada, son los gajes del momento, ¿no? A ver, ¿qué tal? Ah, Mente Peligro, sí. Bueno, pues es que no juega mal, ya os lo digo. O sea, no juega nada mal. Bueno, dos peones de más para el negro. Venga, F Malone, que no está perdido todavía esto, ¿eh? A ver, ¿qué tal? A ver. Ahí estamos. F Malone, 1 minuto 10 contra 50 segundos. Peón de más. A ver qué tal. ¿Cómo hacemos esto? Atacando por activa y por pasiva. Peones por todos los lados. Ahora el problema es que hay una jugada muy buena. No.
Alfil E6 era. Bueno, la sigue teniendo, Alfil E6. Ay, la he visto ya. Alfil E6 era criminal. Sí, tenía ahí una enfilada. Bueno, Larry, o sea, sí, pasa en el momento, pero yo lo que quiero es quitarle hierro a la cosa y tú quieres recordar que había hierro. Bueno, son formas de verlo, ¿eh? Tampoco ahora hay que quedarse con el mal sabor de boca de antes. Y bueno, pues las blancas abandonaron. Nice game, GG. Thank you. You can play the last one. The last one for today. So, Vale. the last challenge. You have the last one. Ok, Loliki. Sí, señor. Loliki is another tough one. Just to end the games. With a chat win. But anyways, you have 7 wins and only 4 losses. So if you lose this one, you will end up with more wins than losses. So that's great. Okay. Okay. Mr. Loliki. He's a candidate master. Oh, he's a title one. Wow, Candidate. that's great. Yeah, candidate master. And okay. Y bueno, pues ya sabéis, para cuando finalice esta última partida, entraremos ya en el torneo de la hora, que lo adelantamos. Ya sabéis que lo jugamos antes de las 8 para que dé tiempo a que se juegue. Esta es la última, sí, Pablo. Has llegado ahí en las postrimerías. Esta es la última, sí. Porque tenemos que entrar ya al torneo de la hora. Y una lastimica porque nos estaba ganando, nos está ganando y se va a quedar ganándonos. A ver si Loliki. Nos arregla un poco la cosa. Pero bueno. A ver. Qué valiente, muy bien. ¿Contra quién ha perdido? Ha perdido contra Mamacita Is Back, contra Zadmur, contra Champion de Mala. Contra Michael y contra Mente Peligro. De hecho, me falta poner un Lost aquí. Esto es así ahora. Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 7 y 7, 14. Siete y 2, 9 y 5, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, no. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, estas son tablas, perdón, perdón. No, no, ya estaba bien.
Ya estaba bien, ya estaba bien. Esto es así, es así, es así. Clemente Peligro ha hecho tablas. Sí. Sí, está bien, está bien. Que me había equivocado de repente. Creía que la tuya había sido. Me he visto que ponía un medio. Me he puesto ahí y. Correcto, correcto. Pues eso. 7 ganadas, 2 tablas, 4 perdidas, ¿no? O sea que ha hecho. Ha hecho. Bueno, y lo que haga en esta. Habrán sido 14 partidas en total. Y como mínimo lleva 8 puntos. Que es más del 50%, sin duda. Así que, bueno. Y bueno. A ver, una buena entrada ahí en B2, comiendo el peón. De momento ese peón va a la cazuela ya. Pues, hola Black Bear, ¿cómo estás? Bueno, te acabas de levantar, ¿no? Porque, pues estamos jugando la última partida del reto, del viernes de reto, que hoy juega, pues, Shalvi de Smug, que es la primera sesión. Pronto jugarán pues más personas aquí. Y muy buenas tardes a todos. Y nada, después de este reto empezamos el torneo de la hora. Así que. Que yo pues voy a intentar ir. A ver, aún queda. No, todavía tenemos tiempo. Aquí estamos. Y a ver qué tal. Se lo voy a ofrecer, a ver si quiere jugar también el torneo. Pero para ella van a ser las 12 de la noche. Bueno, no, son las 12 y 5 de la noche. O sea, ella ya está en sábado. Ella acaba de entrar en el sábado. Y bueno. A ver, está emocionante. Y las negras agotaron su tiempo, Loliki. ¡Loliki! Has perdido por tiempo, madre mía. Madre mía. ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Wow, well, GG! ¡Shalvi, GG! ¡It's a great finish for you! Yeah. Yeah. So, the final scores are: you won 8 games, you draw 2 games, and you lost 4 games. So it is like 9 points of 14.
9 of 14, which is a great score. So congratulations Thank for you. You. And many thanks for coming here and playing a little bit with us. Right now, we finished this session, but I would like to remember to remind you that we begin just now a tournament, an hour tournament, where everybody is invited to play. So we will finish this, but I will send you the link if you want to join our tournament to play with all of us. But anyway, if it is very late for you, I understand. Okay, we understand. So thank you very much for being here with us. Thank you for enjoying with us and for playing with us. And I hope you can come another day. Okay. So bye-bye, Shelby. I will send you the link, okay? Yeah, thank you so much, yeah. Okay, thank you. Bye-bye, Shelby. Yeah. Bye.